Abraham Stoker nació en Dublín en 1847 y se fue de este mundo en Londres en 1912. Este novelista irlandés fue el autor de Drácula, obra clásica y de las más influyentes dentro de la literatura de terror. Hijo de un funcionario público, hasta los 7 años de edad sufrió una grave parálisis que le impedía andar. Los problemas de salud de su niñez no le impidieron distinguirse como atleta y futbolista en la Universidad de Dublín, donde cursó con excelentes resultados la carrera de matemáticas y fue presidente de la Sociedad Filosófica. Entre 1867 y el 77 fue funcionario público de Dublín. En esta misma época, siguiendo la inclinación que sentía hacia el teatro, posiblemente heredada de su padre, escribió crítica dramática para The Evening Mail, sin recibir por ello ninguna compensación económica. En 1878, Stoker se convirtió en representante y secretario del actor inglés Henry Irving. Ocupó en este empleo los 27 años siguientes, en los que se encargó de la correspondencia de Irving, le acompañó en sus múltiples giras y estuvo a su lado en el momento de su muerte y junto a él dirigió el Teatro Liceo de Londres. Bram Stoker escribió numerosas novelas y relatos cortos, pero su obra más célebre es Drácula, de 1897, novela en la que construyó a través de diarios y cartas el retrato de uno de los personajes más famosos del ideario decadentista de la época, el conde vampiro de Transilvania. El relato se basa en diversas leyendas previas, aunque Stoker consigue una unidad de efecto y resonancias eróticas y simbólicas, suprimiendo las fronteras entre vida y muerte a través de un juego de seducción de gran poder y sugerencia. La novela fue de los bestsellers editoriales más importantes a lo largo del siglo XX y una fructífera inspiración para el cine, dando lugar a un auténtico reguero de películas a partir de la obra maestra del cineasta alemán Murnau en 1922 y de la protagonizada en 1931 por Bela Lugosi. Entre las más recientes destaca la de Francis Ford Coppola de 1992, protagonizada por Gary Oldman, Anthony Hopkins, Keanu Reeves y Winona Ryder. A continuación, les voy a dejar un pequeño fragmento del libro del diario de Jonathan Harker, a poco de llegar este personaje al castillo del conde. Dice así. Diario de Jonathan Harker, 12 de mayo. Cuando me dejó, fui a mi cuarto. Después de un ratito, al no escuchar ningún ruido, salí y subí a la escalera de piedra desde donde podía ver hacia afuera, en dirección al sur. Miré el bello paisaje, bañado en la tenue luz amarilla de la luna, hasta que casi era tan claro como de día. En la suave penumbra, las colinas distantes se derretían y las sombras se perdían en los valles y hondonadas de un negro aterciopelado. La sola belleza pareció alegrarme. Había paz y consuelo en cada inhalación que tomaba. Al reclinarme sobre la ventana, me llamó la atención algo que se movía un piso más abajo y un tanto hacia mi izquierda, donde imagino, por el orden de las habitaciones, que estarían las ventanas del cuarto del propio conde. La ventana en la cual yo me encontraba era alta y profunda, cavada en piedra, y aunque el tiempo y el clima la habían gastado, todavía estaba completa. Pero evidentemente, hacía mucho que el marco había desaparecido. Me coloqué detrás del cuadro de piedras y miré atentamente. Lo que vi fue la cabeza del conde asomando por la ventana. No le vi la cara, pero supe que era él por el cuello, el movimiento de su espalda y sus brazos. De cualquier modo, no podría confundir aquellas manos que había estudiado en tantas oportunidades. En un principio me pareció interesante y hasta cierto punto entretenido, pues es maravilloso cómo una pequeña cosa puede interesar y entretener a un hombre que se encuentra prisionero. Pero mis sentimientos mismos se transformaron en repulsión y terror cuando vi que todo el hombre emergía lentamente de la ventana y comenzaba a arrastrarse por la pared del castillo, sobre el profundo abismo con la cabeza hacia abajo y su manto extendido sobre él.
a la manera de grandes alas. Al principio no daba crédito a mis ojos. Pensé que se trataba de un truco de la luz de la luna, algún malévolo efecto de sombras, pero seguí mirando. No podía haber ningún engaño. Vi cómo los dedos de las manos y de los pies se aferraban de las esquinas de las piedras que el paso de los años había limpiado de argamasa, y así, usando cada saliente y desigualdad, se movía hacia abajo a una considerable velocidad, de la misma manera con que una lagartija camina por las paredes. ¿Qué clase de hombre es este? ¿O qué clase de criatura es esta, bajo la apariencia de un hombre? Tenebroso, ¿eh? Lo leí a mis 15 años y no dormí una semana entera, imaginando al conde, cual lagartija, desplazarse pegado a las paredes de su castillo. Luego, bastante tiempo después, admiré la obra de Francis Ford Coppola, en la cual nuestro vampiro hace lo propio con una capa roja espectacular. Una escena brillantemente lograda, memorable. Se van a sorprender. Cuando se encuentren con la novela, se van a sorprender. Búsquenla, léanla. No se queden con algunas caricaturas del personaje que se hicieron en cine y televisión. No, imagínenlo, véanlo, empaticen con él. Los invito a buscar en la biblioteca. Vamos, Drácula, de Bram Stoker. Hasta nuestro próximo encuentro.